Hola chicos y chicas, bienvenidos a este vídeo para seguir las clases de esta semana en español para nuestra clase de Troidiana. En este vídeo encontraréis normalmente la sesión que tuvimos que tener el miércoles, perdón, el martes 29 y la de hoy, primero de octubre. Como siempre, lo primero al empezar nuestras clases, la fecha de hoy, hoy es jueves, 1 de octubre de 2020. Hoy vamos a trabajar como primero una expresión oral que se titula ¿Cómo son estos giris? ¿Cómo son estos guiris? Lo podéis encontrar en la página 14 del libro. Fijaos, está aquí. ¿Cómo son estos guiris? Guiris, lo subrayo como palabra, como vocabulario, es un extranjero, un extranjero que pasa de vacances o no forzosamente, pero es un extranjero de nuestro país que viene a España. Sugiero referencia a los extranjeros que, que vienen a pasar las vacaciones o el verano en España. Es primero una expresión oral. Así pues, antes de comenzar esta expresión y poder comentar la imagen, os voy a proponer algo de vocabulario. Estar de vacaciones, estar en vacances. Ahora bien cómo se no estar. Car Malheureusement, on est pas en vacances. Una gorra, una casqueta. Las gafas de sol, las lunetas de soleil. Las chanclas, las tongs. Los calcetines, chaussettes. El entorno, l'entourage. Una quemadura, una brûlure. Tomar el sol, prendre el sol. Llamar la atención. Un bañador, a un mayo. Una sombrilla, a un parasol. Burlarse de, se moque de. Utilizando este vocabulario vamos a comentar la siguiente imagen. ¿Qué representa este dibujo? Este dibujo representa a un turista. Indica cuándo tiene lugar la escena. Si os fijáis, la escena tiene lugar en la playa, por la tarde, ya que la gente está tomando el sol. Y vemos aquí los, las sombrillas. La gente está de vacaciones. La mujer en el segundo plano lleva un bañador. Explica por qué este personaje es un típico giri. Es un típico giri porque no se viste como las personas de la ciudad. Tiene una camiseta y unos calcetines. Además lleva una mochila y se está haciendo un selfie. Si os fijáis, la gente lleva un bañador y él está vestido de una manera muy rara, muy bizarra. También lleva una pulsera y parece que está un poco quemado, ¿verdad? Su piel no es morena, está un poco como quemado. ¿Te parece positiva esta visión de un turista? La verdad es que la visión no es positiva, porque todos los turistas no se visten así. Están creando un estereotipo negativo que no siempre es verdad. Si os fijáis, la mujer aquí, al primer plano, se está burlando de él, se ríe, se está riendo, porque se ríe de su forma de vestir. Este dibujo representa a un turista. La escena tiene lugar en la playa por la tarde. Ese personaje es un típico Giri porque no se viste como las personas de la ciudad. Lleva calcetines, una camiseta, además, también lleva unas gafas de sol. Y una mochila. La visión no es positiva porque todos los turistas no se visten de esta manera. Estamos creando un estereotipo negativo que no siempre es verdad. La mujer en el primer plano se está burlando de él. Se está riendo porque su manera de vestir es muy bizarra. Vamos ahora a continuar nuestra clase con una comprensión oral. Cette compréhension orale se titule « Les touristes » et se trouve en la page 3 du TP. En c'est une compréhension orale de la piste numéro 2 du MP3. Comme vous savez bien, s'il vous plaît, vous devez réécouter cette compréhension orale, la refaire à la maison avant l'examen pour vous entraîner et cacher les réponses que vous avez faites ou que vous avez la correction, pour après vous autocorriger et voir quelles sont vos erreurs. Récoutez l'audio pour voir où vous êtes trompé et pourquoi vous n'avez pas compris ou vous avez compris autre chose. Pour aider nous dans cette compréhension orale, je vous donne un petit peu de vocabulaire. Une pareja, un couple, je le souligne car en espagnol c'est féminin, en français c'est masculin. Elle veut gustar, plaira. Soler, vous le savez, avoir l'habitude de... Salir en une photo, apparaître dans une photo... Desde ou depuis hace. Depuis, depuis. Tous les deux se traduisent pareil. Mais quelles sont les différences? Entre desde et desde hace, si tous les deux se traduisent par depuis. Grammatica desde ou desde hace. Desde, nous allons l'utiliser pour exprimer une période entre une date X et aujourd'hui, mais la date est précise. Par exemple, desde el 12 agosto hace mucho calor. On a exactement la, la journée qu'on a commencé à faire chaud le 12 août. Donc la date est précise. Mais par contre, dès on va l'utiliser pour exprimer la période d'une date X et aujourd'hui. Mais la date n'est pas précise. Un exemple dès 6 mois, Avignon est en alerte. Depuis 6 mois, Avignon est en alerte. On, tr on tradira tous les deux par depuis. Mais il faut savoir quand est-ce qu'on utilise un et on utilise l'autre. DSD pour exprimer une date qui est précise. DSDAC pour exprimer une date qui n'est pas précise. Une fourchette de temps un lapsus de temps. Voici la page 3 du TP pour réaliser notre compréhension orale. Dommage qu'on ne soit pas ensemble car il y en a quand même un paquet de points à gagner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est pas mal. J'espère que la prochaine fois, on sera ensemble pour pouvoir compter ces points. Ils sont tellement précieux, n'est-ce pas? Regardez bien cette astuce. astuce. Ça peut toujours aider. Quand tu écoutes un enregistrement, concentre-toi sur les voix et les mots que tu comprends. Fais trois colonnes, une pour chaque écoute, et note les mots clés. C'est une technique qui peut vous aider, et pas seulement remplir les, cette feuille-là. Si à un moment donné, ça vous aide à avoir un brouillon, vous pouvez l'avoir à côté pour réaliser cette compréhension orale et vous entraîner à le faire de cette façon, parce qu'il n'y aura pas toujours un questionnaire à remplir. Ça peut vous aider à rentrer au fur et à mesure dans cette compréhension orale et pouvoir acquérir une compréhension fine du document et pas seulement une compréhension globale. Nous allons lire les questions et après nous allons faire la compréhension. Première écoutez. Écoute et éligez la réponse correcte. Les personnages sont. Una pareja española y una mujer, dos chicos franceses y una mujer española, o una pareja francesa y una mujer española. Ellos quieren una dirección, una adresa, una foto o una traducción. Segunda escucha. ¿Verdadero o falso? Justifica cuando es falso, no cuando es verdadero. La mujer acepta hacer la foto con mucho gusto. A la chica no le gusta cómo sale la foto. La mujer dice que los dos turistas hablan muy bien español. Tercera escucha, di de dónde son los franceses. Según la mujer, los franceses hablan bien español en general. Di ¿Por qué hablan bien español estos guiris? Cuarta pregunta. Completa las frases. Para la mujer, los turistas vienen a España. Según la mujer, los turistas no suelen. Según los turistas franceses, las vacaciones son para. Voy a escuchar las tres escuchas y ensuite vamos a corriger. concentre vous Buena chance a todo el mundo. Buena suerte. Vamos allá. Unidad 1. Embarca. Página 14. Paso 1. ¿Cómo son estos guiris? 2. Escucho y hablo. Perdone, ¿puede hacernos una foto, por favor? Sí, claro, ¿cómo no? Gracias, tiene que darle a este botón. Muy bien. Sonreír. Luis. Perfecto. A ver, a ver. No suelo salir bien en las fotos. Pero aquí estoy muy bien, gracias. Habláis muy bien español. ¿De dónde sois? Somos franceses de Lille, al norte de Francia. ¡Qué lejos! Sois muy amables. Los franceses no suelen hablar nuestro idioma. Es que vivimos en Madrid desde hace un año. Nos encanta España. Y los españoles. Ah, muy bien, muy bien. No todos los extranjeros dicen eso. Aquí hay muchos turistas, pero solo vienen por la playa y el sol. Es que en el norte solemos tener nubes y lluvia. <laughs> en vacaciones... Todos quieren tomar el sol y descansar. Claro, claro. Pero no suelen ser muy respetuosos con el entorno. Eso pasa en todas partes. Sí, eso creo. En fin, no os entretengo más. Pasad muy buenas vacaciones. Muchas gracias, señora. ¿Y usted también? Si algún día tengo, sí. Unidad 1. Embarca. Página 14. Paso 1. ¿Cómo son estos guiris? 2. Escucho y hablo. Perdone, ¿puede hacernos una foto, por favor? Sí, claro, ¿cómo no? Gracias. Tiene que darle a este botón. Muy bien. Sonreíd. Luis... Perfecto. A ver, a ver. No suelo salir bien en las fotos. Pero aquí estoy muy bien. Gracias. ¿Habláis muy bien español? ¿De dónde sois? Somos franceses de Lille, al norte de Francia. Ah, qué lejos. Sois muy amables. Los franceses no suelen hablar nuestro idioma. Es que vivimos en Madrid desde hace un año. Nos encanta España. Y los españoles. Ah, muy bien, muy bien. No todos los extranjeros dicen eso. Aquí hay muchos turistas, pero solo vienen por la playa y el sol. Es que en el norte solemos tener nubes y lluvia. <laughs> en vacaciones todos quieren tomar el sol y descansar. Claro, claro. Pero no suelen ser muy respetuosos con el entorno. Eso pasa en todas partes. Sí, eso creo. En fin, no os entretengo más. Pasad muy buenas vacaciones. Muchas gracias, señora. ¿Y usted también? Si algún día tengo, sí. Unidad 1. Embarca. Página 14. Paso 1. ¿Cómo son estos guiris? 2. Escucho y hablo. Perdone, ¿puede hacernos una foto, por favor? Sí, claro, ¿cómo no? Gracias. Tiene que darle a este botón. Muy bien. Sonreír. Luis... Perfecto. A ver, a ver. No suelo salir bien en las fotos. Pero aquí estoy muy bien. Gracias. Habláis muy bien español. ¿De dónde sois? Somos franceses de Lille, al norte de Francia. Ah, qué lejos. Sois muy amables. Los franceses no suelen hablar nuestro idioma. Es que vivimos en Madrid desde hace un año. Nos encanta España. Y los españoles. Ah, muy bien, muy bien. No todos los extranjeros dicen eso. Aquí hay muchos turistas, pero solo vienen por la playa y el sol. Es que en el norte solemos tener nubes y lluvia. En vacaciones todos quieren tomar el sol y descansar. Claro, claro. Pero no suelen ser muy respetuosos con el entorno. Eso pasa en todas partes. Sí, eso creo. En fin, no os entretengo más. Pasad muy buenas vacaciones. Muchas gracias, señora. ¿Y usted también? Si algún día tengo, sí. Muy bien, chicos, pues vamos ahora con la corrección. No sé si ustedes han visto, ¿camán?, el acento que el audio refiere de francés. Avec cette prononciation de, de la R, un peu difficile. Car, euh, comme vous avez vu, c'est pour cela qu'on le révise souvent en classe. Le R doit être bien prononcée en espagnol, la R, pour avoir un meilleur accent. Après, bien sûr, ils ont un bon accent hein, à l'audio. Mais, euh, voilà, c'est en Espagne, quand un Français parle espagnol, R, il le fait toujours comme ça. Vamos allá. Primera pregunta. ¿Es, por supuesto, une pareja... francesa y una española. Como veis es, son dos chicos, un, un chico, perdón, dos jóvenes, un chico y una chica, que están hablando y ellos lo que quieren es una foto. Siguiente pregunta. La mujer acepta hacer la foto con mucho gusto. Eso es verdadero, ¿verdad? Ella dice, con mucho gusto. A desprisio. La siguiente pregunta. A la chica no le gusta cómo sale la foto. Es falso. Porque ella dice que no sale normalmente bien, pero esta vez, esta vez le gusta mucho. ¿Cómo sale la foto? Y la siguiente... La mujer dice que los dos turistas hablan muy bien español, eso es verdadero y además es verdad, hablan muy bien español. Tercera pregunta. ¿De dónde son estos franceses? Son de Lille. Muy bien. Y dice, al norte de Francia. Los franceses son de Lille, al norte de Francia. S -s Siguiente pregunta. Según la mujer, ¿los franceses hablan bien español en general? Según la mujer, los franceses no suelen hablar bien español en general. Pero es cierto que estos sí que hablan bien. Siguiente pregunta. Dí por qué hablan bien español estos guiris? Estos guiris hablan bien español porque viven en Madrid desde hace un año. Desde o desde hace. Como vimos aquí, en el ejemplo de gramática, desde hace la data no es precisa. Y dice desde un año. Pero desde un año es exactamente un año, 12 meses, 365 días. Ce n'est pas précis, donc se posera que dirá desde hace. Imagine que on dijera depuis el euh, 15 septiembre dernier desde el 15 de septiembre. Esa es la diferencia entre desde y desde hace. Siguiente, para la mujer, los turistas vienen a España pues, por el sol y la playa. ¿eh? Es un lugar típico de sol y playa. Siguiente pregunta. Según la mujer, los turistas no suelen ser respetuosos. Porque a veces los turistas no tienen respeto por las personas mayores. No suelen ser respetuosos. Y la siguiente. Según los turistas franceses, las vacaciones son para descansar. Je le souligne con vocabulario. Se relaxe. Muy bien, chicos y chicas. Espero que la semana que viene ya podamos encontrarnos y tener nuestra clase normalmente. Como siempre, encontraréis todo, so, eh, todo lo que hemos hecho en Eco Direct. Y nos vemos la semana que viene para nuestras clases. Un saludo a todos. Hasta luego. Adiós.